Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a toda mi gente maravillosa de Latinoamérica. Bienvenidos al aire con Arri. Así iniciamos este lunes maravilloso, lunes 13 de junio de 2022. Lunes 13, menos mal, por ahí estaba diciendo, wow, menos mal que no cayó martes 13, ¿no? Por allí hay pues muchas informaciones, parte de nuestras creencias que también les había hablado un poquito en programas anteriores, ¿no? Eso de fortalecer nuestras creencias, potenciales o las creencias limitantes. Entonces hay que evaluar muy bien esa situación, ¿no? Esa es parte, yo por allí les decía cuando la semana pasada hablábamos del 666, ¿no? Porque era el año 6, entonces había como que mucha ansiedad, muchas expectativas acerca de este día, se hablaba incluso de portales de este día 66. Sin embargo, pues como les digo, todos los días son maravillosos y tú eres quien le da la intención a esos días. Si tú despiertas, agradeces por esa luz del sol que te permite ver en ese momento, de estar vivo, de estar sano, sana, allí es parte de esa alegría del día. Entonces, bueno, todo es cuestión de creencias también. En algún momento pues tuvimos un programa acerca de eso. Hoy vamos a hablar de un tema maravilloso, pero antes de iniciar el programa, el tema como tal, yo quiero pues recordarles que este mes de julio estaremos pues ya con el Congreso Internacional. Allí tenemos el banner de Mundo Holístico y por supuesto que será este Congreso Internacional Equilibrio. Se estará realizando el primero, 2 y 3 de julio. Allí estaremos 33 terapeutas, pues dándote toda la información acerca de diferentes temas holísticos, por supuesto. Son terapeutas que algunos ya conocen de acá, de Mundo Holístico TV. Muchos tienen sus programas y, por supuesto, estaremos compartiendo con ustedes. Mi participación va a ser el primero de julio a las 2 de la tarde, hora México. Allí les estaré hablando del miedo escénico, cómo vencer el miedo escénico y, por supuesto, a través del equilibrio de nuestras emociones. Con todo el amor del mundo voy a esperarlos para que ustedes pues, puedan tener esa información maravillosa este próximo primero de julio. Les recuerdo que el Congreso, como les dije, dura 3 días y además vas a tener la oportunidad, con la compra del ticket, del boleto, vas a poder pues disfrutar de todas las actividades del Congreso. Hay participaciones que son presenciales, hay talleres que se van a hacer presenciales directamente en México y otros sí los vamos a estar realizando vía online, vía virtual. ¿Ok? La participación pues es muy sencilla, allí tienes los links, allí vas a poder a través de los enlaces pues, ingresar a todo lo que tiene que ver con el Congreso. Además puedes ver la agenda, quiénes son esos 33 terapeutas que estaremos contigo a lo largo de estos 3 días del primero, 2 y 3 de julio. Así que no te lo puedes perder. Para mayor información, por supuesto, puedes comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales. En mi caso, pues en arroba al aire con Arly, en Instagram, ahí lo tenemos. Gracias, mi querida Giselle. También a través de nuestros números de contacto, el 0424-494-3399. Si estás en Venezuela y si estás fuera de Venezuela, marcas más 58-424-494-3399. Por supuesto, también a través de psicoarly88 en Instagram y en Facebook a través de arroba alaire.comarly. Allí vamos a estar en contacto directo contigo, dándote toda la información, aclarando cada una de tus dudas. El monto está expresado en pesos mexicanos, ¿ok? Porque en algunas ocasiones hay dudas si son dólares americanos o son pesos. Entonces, sí, son pesos mexicanos. Esto para aclarar por ciertas dudas, de verdad que va a estar increíble porque, bueno, vamos a tener la participación de estos 3 terapeutas que están dentro, así que no te lo puedes perder. Nosotros continuamos con el programa, por supuesto, que hoy les estaremos hablando de la musicoterapia, un tema maravilloso, una terapia que me encanta. Al principio de mi vida, al inicio de mi vida, pues yo no sabía exactamente qué era la musicoterapia, ¿no? Pero definitivamente parte
de lo que incluso actualmente me hace drenar emociones que tengo aquí, quizás muy atascadas, que no, donde no pueda fluir, y a través de la música definitivamente es donde, para mí es súper efectiva la musicoterapia, ¿no? Y por eso quise compartirla el día de hoy. Es una técnica que pues no es nueva, a pesar de que para mí en algún momento pues era totalmente nueva, ¿no? Porque no conocía de esta maravillosa terapia, pero tiene muchos años, millones de años, vamos a llamarlo así, miles de años tiene esta musicoterapia, esta terapia increíble. Millones no tanto, pero sí miles de años. Allí, pues, les puedo hablar, incluso hay federaciones actualmente, hay una federación de musicoterapia y ellos, pues, identifican a sus, digamos, estudiantes y luego profesionales en el área de la musicoterapia. O sea, son terapeutas, musicoterapeutas. Y allí, pues, con el tiempo comenzó esta técnica, esta práctica, y pues para la Federación de Musicoterapia, quienes deben aplicar esta técnica deben ser musicoterapeutas, ¿ok? Allí también es muy importante porque si efectivamente existe digamos que un orden, una planificación a la hora de aplicar la técnica, también como que hay ciertos tips para que, bueno, en casa también puedas aplicarla y puedas drenarlo, ¿no? Cuando hablamos de musicoterapia, de pronto decimos, bueno, tú puedes escuchar cualquier canción que a mí me guste y de pronto, de esa manera estoy drenando. Y bueno, no estás tan fuera de la realidad, ¿no? Más o menos significa algo como esto, ¿no? Que a través de los diferentes sonidos, a través de los diferentes ritmos, podamos expresar nuestras emociones y podamos drenar. Entonces, justamente esta es una de las razones por las cuales la musicoterapia es efectiva. Sin embargo, pues bueno, la musicoterapia tiene su historia y quiero hablar un poco acerca de eso, porque como les decía, tiene miles de años. Y cuando allí, en nuestra antigüedad, comenzaban, por ejemplo, en las partes religiosas, ¿no? En esos eventos, en esas ceremonias religiosas, se utilizaba mucho la musicoterapia. Entonces, por ejemplo, se iba a un funeral y entonces comenzaban a través de los instrumentos muy, muy naturales, sacados de la naturaleza, de pronto aquello que simulaba como una especie de flauta a través del bambú, por ejemplo. Y entonces cada una de esos instrumentos que se encontraban en la antigüedad, entonces se iban utilizando para, o incluso lo que llamamos la percusión actualmente, pero utilizaban de pronto la piel de un animal y hacían como una especie de tambores, que llamamos actualmente. De hecho, a este instrumento en la actualidad también se elabora de esta forma. Entonces utilizaban este tipo de utensilios, instrumentos, y pues comenzaban a sacar este sonido, este ritmo, en las diferentes celebraciones o manifestaciones que se realizaban en la antigüedad, ¿no? Entonces aquí comenzó, ¿no?, este proceso. Quizás al principio era un poco más religioso, un poco más ceremonial, ¿no?, en esa época. Pero con el tiempo entonces comenzó a evolucionar, incluso en la antigua Grecia, con Aristóteles y Platón, pues ya se utilizaba de manera medicinal. Ya se podía identificar que la música, que los ritmos estaban pues relacionados con las emociones. Entonces, cuando se quería sanar, ¿verdad?, entonces podían utilizar ciertos ritmos para poder pues sanar. Imagínense ustedes, ya comenzaba a fluir, porque justamente cuando se hablaba de estas manifestaciones, ¿verdad?, cuando comenzaban estos mundos a evolucionar y comenzaron a darse cuenta que había una montaña rusa de emociones y que podían ser gerenciadas a través de la música, ¿no? Entonces,
es allí donde comienza a incorporarse de manera quizás un poco más médica, ¿no? Cuando hablábamos de Aristóteles y Platón. Luego, con el tiempo, por supuesto, con los años, comenzó su evolución, comenzó quizás un poco más la parte medicinal. Incluso en la Segunda Guerra Mundial se colocaba la música, diferentes ritmos musicales para diferentes situaciones. En los diferentes campos de concentración incluso se utilizaban estos ritmos, ¿verdad? Para diferentes situaciones, por diferentes razones, y pues bueno, ya comenzaba a verse, incluso en la posguerra, cuando se utilizaba ya para sanar diferentes emociones, también se utilizaban diferentes ritmos. Ahora bien, hay pues una duda, ¿no? Porque en algunas ocasiones se confunde música con cualquier sonido, ¿no? Entonces decían, bueno, ya le escucha, hay un ruido y esto pudiera ser un ritmo. No, recuerden que el ruido es como un desequilibrio que existe en estas tonadas, en esos ritmos. Entonces, cuando, por ejemplo, utilizamos la musicoterapia para el estrés, entonces, por lo general, el ruido es quien genera este desequilibrio, este estrés, esta emoción, ¿verdad?, que en algunas ocasiones viene agregada con la tristeza, con el enojo, con la ira. Entonces, esto está produciendo una serie de emociones, ¿verdad?, que en algunas ocasiones pudiésemos llamar negativas. Entonces, es una alerta para, pues, sanar y comenzar a transformar estas emociones en emociones llamadas positivas, que pues podemos tener alegría, paz, tranquilidad. Y justamente eso es lo que nosotros pues buscamos a través de la musicoterapia. Entonces es muy importante diferenciar, ¿no?, qué es un ruido, cuándo nos produce ruido y cuándo realmente es un ritmo, una melodía, porque se trata de esto, de melodías. Hay veces que, bueno, que utilizamos, por supuesto, instrumentos, pero tienden a tener, sí, ritmos un poco fuertes, y lo que hacen es, pues quizás, alterar más las ondas sonoras y no nos genera una tranquilidad y una paz, esa paz y esa tranquilidad que estamos buscando. Por eso es sumamente importante saber identificar entre ritmo, sonido, armonía y ruido, que no es lo mismo, porque cuando existen los ruidos es quizás la contraparte de lo que realmente estamos buscando a través de la musicoterapia. Ok, muy bien, efectivamente esta técnica ya se estudia, ya es profesional y existen musicoterapeutas quienes aplican a las diferentes clientes o pacientes la técnica. Sin embargo, no es tan al lado de los cabellos que de manera individual tengamos algunos tips para pues tener algunos beneficios de la musicoterapia, ¿no? Que no pues requerimos directamente un musicoterapeuta para pues poder tener estos beneficios a través de los ritmos, de la música, de la melodía, ¿no? Entonces, fíjense, hay diferentes beneficios. Por ejemplo, mejora uno de los objetivos, por lo menos de los niños, es estimular a nivel cognitivo, ¿no? Primero, estimular ya a nivel general cada uno de sus sentidos, tener un mejor correcto desarrollo motriz, tener un desarrollo motriz pues un poco más mejorado, un poco más, incluso más fácil, porque cuando comenzamos con la musicoterapia, desde muy temprana edad, incluso es recomendada hasta en el embarazo. No es necesario que ya tengamos al niño cuando podemos aplicar la musicoterapia. Incluso en plena gestación, en periodo de gestación, podemos utilizar la musicoterapia. Es muy utilizada con beneficios maravillosos.
Y cuando una vez ya se tenga el niño o a la niña, pues continuamos con esta musicoterapia y de verdad te va a generar pues beneficios increíbles. Entonces, como les decía, el correcto desarrollo motriz, el cognitivo, el social, que es sumamente importante, el emocional de los niños, que bueno, por supuesto estábamos hablando a nivel emocional. Entonces, esto es como un conjunto de elementos que se incorporan en la musicoterapia y entonces podemos alcanzar una serie de beneficios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque una de las razones por las cuales a la hora de aplicar la musicoterapia, pues tenemos una combinación, tenemos la improvisación musical, por ejemplo. Entonces aquí estamos fomentando lo que es la creatividad, la velocidad a la hora de respuesta, ¿verdad? Y por supuesto, pues aquí vamos a obtener un beneficio en el desarrollo del individuo, ya sea niño, adolescente, adulto o incluso en la vejez, porque no existe una edad o no está dirigido a solo un grupo de personas, ¿no? Siempre y cuando pues tenga la capacidad auditiva para poder escuchar ese ritmo, este sonido, esta música, de seguro va a obtener los beneficios que pues se requieren, ¿no? Por eso es tan abierta, por eso es tan importante la musicoterapia. Tenemos que la música y el movimiento, ¿no? Cuando entonces comenzamos a integrar lo que es la música, escuchamos y comenzamos también con ciertos movimientos. Entonces es la expresión corporal a través de la música. Entonces tenemos ya esa combinación de la música con el movimiento, entonces nos genera un mayor desarrollo en nuestra expresión corporal, ¿no? Tenemos también, por supuesto, lo que es la comunicación, porque a través de la música podemos comunicarnos, porque si efectivamente hay sonidos que quizás vamos un poco más allá, cuando solamente tenemos la melodía, o sea, solamente el instrumento, sin voz, ¿no? Porque podemos dividirla. Ah, está la musicoterapia que única y exclusivamente tiene que ver con sonidos musicales, con ritmos, con melodías, ¿ok? Y no se incorpora lo que es la voz. Pero luego, con el tiempo, se comenzó a incorporar lo que era también la voz. Entonces, podemos integrar este tipo de emociones, dependiendo de la letra, por eso hablábamos también un poco de la improvisación, no solo a nivel musical, que por lo menos tengamos un instrumento y comenzamos a improvisar, ¿no?, ritmos, sino también la improvisación de las letras musicales. Por supuesto, evaluando cuáles son estas letras, que son muy importantes, pero a través de la letra, por ejemplo, si es el paciente, el cliente, la persona que viene a aplicarse, a tratarse con la musicoterapia, entonces pueda expresar sus emociones en voz, de viva voz, a través de la música, con estos ritmos. Entonces no solo existirá el movimiento, la manera, esa expresión corporal, la manera en que como individuo quiero expresarme, ¿no?, y tener unos movimientos a través de la música, ¿verdad? Pero también podemos hacerlo con la voz. Entonces, esto es lo que se ha incorporado con la musicoterapia, ¿no? Ver un poco más allá a través de la expresión, no solo corporal, visual, auditiva, de esta parte comunicacional, ¿ok? Tenemos también la parte del ritmo, de la percusión también, de esa percepción que tenemos a través de los diferentes ritmos, a través de las diferentes melodías, y esto justamente hace el cambio, produce ese cambio maravilloso en el individuo, por eso genera tantos beneficios. Y como les decía, no existe un límite de edad, no existe como que específico dirigido a alguna persona en especial. Simplemente aquella persona que tiene la capacidad auditiva, donde pueda escuchar
ese sonido, ese ritmo, esa melodía, ya puede tener este disfrute de lo que es la musicoterapia. Puede pues, aplicar esta técnica maravillosa incluso en casa, de manera individual y por supuesto a nivel profesional con un musicoterapeuta que bueno, tiene diferentes estrategias para dirigirte hasta ese objetivo que se desea, ¿no? Si es la tranquilidad, la paz o el drenaje de tus emociones, ¿no? Pero allí de verdad que está súper recomendado. Es una de las terapias que me encanta y como les dije, la aplicaba desde muy chiquita, desde muy pequeñita y no sabía específicamente qué era la musicoterapia. En el tiempo, con el conocimiento y el estudio de la técnica, pues comienzo a entender cómo esto de manera experimental que hacía, pues llegaba y lograba el objetivo porque se daba de manera muy natural, ¿no? Entonces, suele suceder en algunas ocasiones esto, ¿no? A mí me encanta, incluso, bueno, yo la integro muchísimo con la voz, con los sonidos de la voz. Entonces, esto también hace que la musicoterapia sea, bueno, una potente técnica de relajación, de exposición y de poder fluir, de dejar drenar nuestras emociones, del saber gerenciar cada una de nuestras emociones cuando nos encontramos muy quizás presionados, estresados y bueno, de verdad que la musicoterapia tiene un punto maravilloso que nos permite drenar, fluir, poder gerenciar estas emociones que en algunas ocasiones pues nos causa diferentes tipos de enfermedades. Bueno, nosotros ya casi llegando al final, les recuerdo nuestros números de contacto, el 0424-494-3399. Quienes están aquí en Venezuela, quienes están fuera del país, marcan más 58-424-494-3399 en Facebook, @alaire.com/Arly y en Instagram tenemos @alaire.com/Arly, por supuesto, en psicoarly88. Allí vamos a estar en contacto directo, les recuerdo, este próximo mes de julio, nuestro Congreso Internacional Evoluciona. Gracias, querida Grisel, que está allí como siempre atenta. Cómo vencer el miedo escénico a través del equilibrio de nuestras emociones. El primero de julio estaré con ustedes a las 2 de la tarde, hora México. Y, por supuesto, que les estaré dando todas esas herramientas para que puedas tener una mejor comunicación y poder vencer ese miedo escénico. En algunas ocasiones, pues, nos retrasa en algunas cosas que pues, queremos proponernos en algunos de los objetivos. Y bueno, esto va a estar de verdad que va a ser un tema maravilloso porque no solo vas a poder disfrutar de este congreso el primero de julio, sino vamos a tener el 2 y 3 de julio con la compra de tu boleto. No solo vas a disfrutar de cada uno de los talleres y conferencias que allí vamos a tener, sino que además vas a tener como aproximadamente 30 días para poder disfrutar de cada uno de los temas que se dieron a conocer en este congreso durante estos 3 días. Así que bueno, es un precio regalo que ustedes van a poder, bueno, adquirirlo. Pueden incluso pues comenzar desde ya, hacen su prescripción a través del link que aparece allí en la publicación, también a través de Facebook, en Al Aire con Arly o en Mundo Holístico, van a poder ingresar y allí les va a dar toda la información. Así que, bueno, y por supuesto a través de nuestros números de contacto y nuestras redes sociales, allí aclaramos cualquier duda. Lo que sí es que no te lo puedes perder porque va a estar genial. Allí los vamos a esperar con todo el amor del mundo. Nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes, por supuesto, donde estaremos hablando de otro tema maravilloso para ti. Se me cuidan mucho y un beso. Chao, chao.